la evolución de Nacho y bueno, yo mientras tanto, pues si él no está disponible y si me toca a mí, pues con ganas, lógicamente, porque yo 3 meses y medio sin aparecer, ¿no?, en los terrenos de juego, y tengo ganas de por lo menos ir convocado y cogiendo minutos para tener confianza también. ¿Cuándo fue la última? ¿Con la cinta de Azpilicueta, puede ser? No, la Leti, cuando le enseñé en Bilbao. Y sabiendo que vas a tener pocas oportunidades, ¿se puede seguir entrenando al tope y...? Sí, bueno, ahora que estoy pasando por un momento que afortunadamente está mal acostumbrado, ¿no? Porque nunca me ha tocado estar tanto tiempo sin convocar y bueno, es lógico, ¿no? Venía de una lesión fuerte y ahí tengo a John también que está a un gran nivel, entrenando a un gran nivel. Y bueno, yo estoy dándolo todo y es la esperanza de poder entrar algún día a la convocatoria y si puede ser, jugar. Lo importante es que te recuperaste bien, ¿no? Porque cuando te lesionaste tú en 3 meses así, fue antes, ¿no? Sí. Sí, la lesión fue dura y la recuperación también, lo que pasa, lo que dices, al final me dijeron 3 meses, en 2 meses ya está entrenando con el grupo, lo que pasa que, bueno, a punto para estar como para disputar partidos, estaba más bien en los 3 meses, sí, como dijeron los médicos. ¿Y si te toca el domingo con ritmo? Sí, sí, yo ya te digo, ahora además, aparte de que me encantaría jugar, ¿no? Es que lo necesitaría también, porque la competición te da ese plus que a veces en los entrenamientos no lo conseguimos, ¿no? Esa competitividad y la confianza que bueno, yo también, pues, como todo jugador, pues, quiere tener y yo necesito.